Hola, ¿qué tal? 22 de mayo de 2017, esto es Aprendiz de Productor, episodio número 1. Seguimos con nuestra capacidad de producción medio sencilla, con la webcam, con un micrófono más o menos chido. Y bueno, arrancamos. El tema de hoy es: ¿debo de o estaría bien hacer? Y quiero arrancar contigo con una pregunta. Hacer lo que estás haciendo, en particular juegos, hacer juegos, ¿es para ti algo que debes de hacer, pase lo que pase? ¿O es algo que estaría bien, o a ver si alguna ocasión se alinea todo para que se dé? Y el juego que tú ya estás haciendo, ¿es algo que debe de salir, pase lo que pase, debe de, es un must, como dicen en inglés, o es algo que estaría bien? Si pasa o no pasa, no tengo sentimientos sobre eso. Y la razón es que este fin de semana estuve pensando sobre la industria de juegos, los hobbies relacionados con juegos, con videojuegos, juegos de mesa, entretenimiento de todo tipo. Yo, por ejemplo, digo que no hago videojuegos, hago entretenimiento interactivo que involucra una serie de disciplinas más que un juego en un teléfono, por ejemplo. Pero bueno, no me presenté, soy Emanuel, me puedes encontrar en eapl.mx con ligas para más videos y más cosas, textos, contenido. Y puedes ver que en el blog de Medium ya he escrito un poco sobre ese tema. ¿Cuál es la diferencia entre alguien que hace una actividad de forma profesional y alguien que lo hace de forma amateur? Y yo lo resumo muy sencillo. A una persona amateur o un hobbyista, alguien que lo hace de hobby en su tiempo libre, crear lo que hace o disfrutar de la actividad le cuesta dinero. Alguien que juega fútbol en el campo tiene que pagar por ir al juego, tiene que pagar su alimentación, sus bebidas, si se lastima tiene que pagar al médico, y no recibe un ingreso mayor a lo que él gasta. Y en cambio, un profesional, en teoría, tiene que generar más dinero, más emociones, más muchas cosas que el que lo hace por gusto, digámoslo así. Y veo que pasa lo mismo en el área de los juegos. Alguien que pierde dinero haciéndolos, claro que se va a sentir bien y va a aprender. Tal vez en unos años más aprenda lo suficiente para que le paguen por eso. Pero cuando estamos arrancando, se hace mucho por una pasión y por un gusto. Sobre todo un gusto personal. Y cuando hay que dar el brinco de lo hago porque estaría bien, porque quiero ver qué tal, porque en la escuela no lo vi y quizás haciendo un juego descubra si es mi pasión y mi vocación, cuando hay que dar un brinco a ser profesional, veo que nos ha pasado en este estudio, nos ha pasado en estudios que he trabajado anteriormente y en general en la comunidad, y si es el caso, platícamelo, chatéame aquí abajo y dime. Creo que es algo que nos pasa. No sabemos diferenciar entre un gusto por hacer las cosas y una profesión y una responsabilidad de que pase lo que pase, el juego tiene que salir. Quizás en una fecha, quizás con ciertos criterios de calidad. No lo sé, pero sí veo que esa falta de profesionalismo, de entrega, de pasión, diferencia entre alguien que nada más quiere ver de qué se trata y una verdadera industria que se compromete, que rompe las barreras, que brinca esos desafíos de falta de dinero, falta de talento, falta de oportunidades en la región. Y creo que es bueno empezar esta serie de cápsulas comentándolo. Y yo quiero hacerte la pregunta a ti. ¿Tú quieres vivir de hacer juegos? ¿Tú quieres que sea una actividad alternativa a tu trabajo, alternativa a estar estudiando? ¿Cómo quieres ser? Y algo muy interesante es que cuando nos preguntan, oye, ¿tú cómo quieres que sean las cosas? A veces nos llenamos de muchas dudas. No sé. Y nos referenciamos con alguien que ya lo hizo, quizás. No sé. Voy a poner aquí en un ejemplo que personalmente se me hace interesante. Todo el mundo que abre una empresa quiere ser como Steve Jobs, uno de los cofundadores de Apple. Y cuando ves la vida de esta persona, pues se tiene que balancear, ¿no? Esta persona tuvo muchos asuntos personales y a cambio tuvo un gran éxito. Quiero yo algo así como ello, pero bueno, no me voy a desviar mucho más. Algo que quiero ya afinar en esta cápsula de hoy, de es algo que debe de o simplemente estaré bien que pase, es que nos comprometamos a algo, a una fecha de entrega, a un número de ventas, de descargas. Tú ponte una meta. Y va a ser muy diferente los resultados que vamos a estar generando si estaría bien que en algún momento de la vida salga el juego o me comprometo a que se dé. Y a mí esto me hizo mucho sentido cuando en un taller de cultura empresarial, porque pues parte del estudio involucraba un segmento de negocios y cosas que tal vez cuando pensamos en el arte no se relaciona tanto, pero bueno, me dijeron lo siguiente: ¿tú cómo quieres vivir?
¿Tú cómo te ves en 5 años? No, pues ya estoy casado, pero quiero tener un hijo, tal vez. ¿Cuánto te cuesta tener un hijo? No sé. Vamos a decir 20 mil pesos mensuales, unos $1,000 al mes. Yo con $1,000 al mes tengo un nivel de vida satisfactorio, tengo tranquilidad económica, tengo una serie de situaciones que me hacen sentir bien, a mi esposa también y posiblemente a mi hijo, ¿no? $1,000, va. Y me hacen la pregunta contraria. Tú como responsable del estudio, ¿qué tienes que hacer para que todos tu equipo de trabajo, todas las personas que involucran a tu equipo, ganen $1,000 mensuales? Y pusimos el ejemplo con 5 personas, 5 por 1,000 son $5,000 al mes. ¿Cuánto tienes que vender? ¿Cuántos juegos tienes que crear? ¿Cuánto servicio tienes que ofrecer para que todos reciban $1,000? Es decir, generes al final $5,000. Suponiendo un caso muy hipotético que todos ganen lo mismo. Y es donde las matemáticas y la mente empieza a trabajar muchísimo. ¿Qué tengo que hacer para lograr esa meta? Y es mucho esfuerzo. Y es cuando ves a un equipo de trabajo que lo hace por hobby, que no necesita esos $1,000, que no hay un match. No hay un match. Porque dice, bueno, yo gano mucho más en otra empresa. Porque le dedico todo mi tiempo y toda mi pasión por solo $1,000, quizás. Y eso ha sido muy complicado. En los estudios en los que he trabajado y donde hemos iniciado desde cero o me he incorporado para seguir trabajando, es esa falta de objetivo. ¿Cuánto quieres ganar aquí? Tanto. Y no hablamos nada más de lo económico, sino, oye, quiero hacer un juego que lo descarguen 1,000,000 de personas, por poner un número. O quiero ser el top de las tiendas de Apple en tantos países. Y llegar a esa meta, ya lo acabo de decir, requiere muchísimo esfuerzo, muchísimo trabajo. Y es por eso que, como responsables de los estudios, tenemos que poner ciertos indicadores de esfuerzo. Sí, por una parte, el esfuerzo es importantísimo, pero también de logro. No necesariamente porque pongas todo tu esfuerzo vas a lograr las cosas. Y no necesariamente las cosas se logran con máximo esfuerzo. A veces hay golpes de suerte. Pero sí es importante, muy claro, tener el objetivo, comunicarlo y con tu equipo, te lo sugiero. Ténganlo bien. Me ha tocado trabajar con muchos equipos, por ejemplo, el fin de semana, que ¿cuál es el fin, la meta? Vamos a hacer algo que de viernes lo empezamos y el domingo lo terminamos y no nos volvemos a ver nunca en la vida, y si el juego nadie lo descarga, está bien. A veces funciona, son dinámicas muy interesantes, pero terminar un buen juego que esté en el top, que tenga muchas descargas, involucra mucho esfuerzo sostenido por muchos meses. Y para eso se requiere cierta tranquilidad económica, estar muy bien con tu equipo. Que algo muy común es de que, oye, pues ya me tengo que ir porque no tengo dinero. Bueno, ¿cómo desde el principio medio vemos cómo alineamos las circunstancias? Y generalmente los cargos de producción o dirección de los estudios piensan mucho en eso. Y hemos tenido, tú sabes, mil discusiones con artistas porque dice, oye, yo quiero una libertad creativa 100%. Y cuando hay que alinearla con una necesidad de un cliente o de un mercado, es decir, gente que va a descargar la aplicación y te va a pagar $1 por el teléfono, pues empieza a haber una disparidad. Oye, este arte que tú estás creando no tiene nada que ver con que te dé $1 una persona, o estar en redes sociales ofreciendo el juego quizás, o voy a exagerar, estar en redes sociales nada más perdiendo el tiempo, no tiene ninguna relación con que alguien te recompense por haber creado un producto creativo, o un juego, o una experiencia, una película. Sí, esta industria es un poquito más complicada que quizás la de alimentos, la de desarrollo de software tradicional, porque el entregable es muy claro. Hago un software que vende algo, hago un software que automatiza un proceso. Y aquí es algo que requiere mucha prueba y error. Oye, te ofrezco este producto y hay una posibilidad de un riesgo mucho mayor de que la gente no lo quiera. Pero por eso es importante la alineación entre las dos. Una libertad creativa interesante proponer y al mismo tiempo hacer cosas que quizás no nos gustan tanto. Y es un reto que yo veo cuando hablo con muchas áreas, por ejemplo, el área comercial, el área de negocios, ventas, el área creativa, arte, modelado, programación. Medio tenemos que hacer un esfuerzo lo más posible por alinearlo, porque necesitas a todas las personas para crear un producto. ¿Cómo ves? Sobre todo, esta plática está más para los que van empezando, los que nunca han trabajado en un estudio, quizás la primera vez que se aproximan, muy seguramente en un estudio te vamos a pedir mucha exigencia personal, crecimiento personal y desempeño profesional, porque son herramientas que nosotros utilizamos para crear una propuesta al mercado. Si estás, como yo lo he vivido en algunas ocasiones, con un grupo de amigos y quieren ver qué pasa,
también serviría, porque después terminas muy frustrado de que, oye, le invertimos 4 meses en nuestros tiempos libres, fines de semana, para que el juego al final no saliera, nadie lo jugara y te desmotivas. Creo yo que es muy sano y muy bueno poner una meta, poner una fecha y empujar. Y si alguien del equipo ya no quiere seguir colaborando hacia esa meta, decirle, bueno, ni modo, somos 4 personas, ahora con 3 tenemos que sacar el trabajo. Pero es muy importante desde el principio alinear las expectativas lo más posible, ver si hay química con los miembros del equipo, porque después se convierte en una bolita de nieve. Yo lo he platicado muchas veces en videos anteriores y en el Medium. Un estudio independiente, una microempresa, un estudio creativo de distintas artes, de distintas disciplinas, debería empezar más o menos como una cuesta abajo. Vamos a suponer, juntamos el dinero de todos y tenemos 1 millón de pesos. Tenemos, voy a redondearlo, 100 mil dólares. Entonces juntas, 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 100 mil dólares. Y a partir de que empieza, vas hacia abajo. Vas cayendo a una velocidad endemoniada. ¿Por qué? Porque tienes gastos, la renta, la luz, tu alimentación. Imagínate si empezaras de cero, desde el primer momento tendrías hambre, no tendrías un lugar donde trabajar, etc. Entonces, juntas lo más que puedes, que yo le denomino como el aguante. Tú calculas la velocidad en que te vas a gastar esos recursos y vamos a decir, este grupo funcionaría por 3 meses quizás, porque va a llegar el momento en que el hambre se lo va a comer, y ya lo he platicado antes. Entonces, entre más juntas, empieza una caída y empieza a desarrollar el producto y hacer campañas de mercadotecnia y te contactas con publisher y con inversionistas y haces un montón de actividades. Y el equipo enfrega, trabajando, trabajando. ¿Qué pasa si el equipo se tarda el doble de tiempo? En lugar de, digamos, caer en 6 meses, cae en 3. Y quizás el producto no alcanza a estar desarrollado, el juego no está tan pulido para que antes de caer la gente lo empiece a pagar y levante. Por eso la importancia de la productividad y de un montón de cosas más que iremos platicando en otros videos. ¿Qué te parece? Espero no haberme extendido mucho, compartirte un poco las experiencias que yo he vivido y me gustaría que si tú ya te ha pasado algo así, que te estrellaste o que te estrellaste y rebotaste para arriba nuevamente o que estás en esa caída como estudio independiente, si es un estudio grande tal vez es otro contexto, que vas en la caída y estás buscando cómo levantarte. Será muy importante que me lo comentes o si tú tienes otro videoblog o un blog, lo que sea, déjalo aquí para poder compartir esas experiencias y crecer. Y sobre todo en las comunidades de Facebook, muy importante, no nada más lo recibas, también comparte, platica, si tienes alguna duda que te pueda apoyar, dar mi opinión, déjala aquí y hagamos que esto siga creciendo. Aprendiz de productor número 1, soy Emanuel y me puedes encontrar en eapl.mx, dejarme comentarios, ver entradas anteriores, ver lo que estuve haciendo años pasados y pasarla suave. Nos vemos.